es como las tesis. ¿Qué vamos a ver? Voy a introducirles un poco lo que es un CMS, porque creo que no todos tenemos claro qué es esto. También les voy a introducir Drupal en específico, de este CMS que es tan popular. Y les voy a hablar un poco de las estadísticas para pasar ya a mi herramienta. ¿Qué es un CMS? Un CMS es un sistema de gestión de contenidos, así de fácil. Pero les voy a contar un poco de la historia de esto. En 1995, había una compañía que se dedicaba a publicar noticias. Esta compañía se llamaba Cinet. Ellos se dieron cuenta de que tenían problemas al momento de publicar contenidos. No había, digamos, una gestión apropiada, por lo que crearon un CMS. Este fue el primer CMS, se llamaba Vignettes. Vignettes fue evolucionando y con los años se convirtió en algo que se llama ahora OpenText. De hecho, OpenText es una empresa que hace el mismo CMS con el mismo nombre. Esta es una captura de este CMS y hay que pagar para usarlo. Pero un CMS no se limita solamente a publicación de noticias o de sitios web. También se limita, que se extiende a cosas como blogs, por ejemplo, Blogger. Creo que todos hemos utilizado en algún momento Blogger para hacer un blog. Foros. No sé si alguna vez han creado un foro, pero lo pueden hacer con esto que es W. Hay muchas versiones. Esta es específicamente en PHP. Para hacer galerías con Coppermine, si usted es un artista, ustedes pueden compartir sus fotos en Coppermine. Wikis. Si no, por si no sabían, Wikipedia también es un gestor de contenidos porque los ayuda a gestionar contenido que ustedes publican. Educación. Moodle también es un CMS, por ejemplo. Comercio. PrestaShop. Si ustedes han hecho compras en línea, lo más seguro es que esa página esté desarrollada sobre PrestaShop. Almacenamiento de archivos. Pues creo que muchas veces hemos visto en cloud, sobre todo en ambientes académicos. Y WordPress, por ejemplo, que sirve mucho para portales web. Pero yo les voy a hablar específicamente de Drupal. Drupal salió por primera vez en 2001. Drupal salió por primera vez en 2001. Este CMS se fue convirtiendo en el más famoso. Tal vez para ciertas cosas, no para todo tipo de páginas. Ahora vamos a ver de cuál es. Fue desarrollado en 2001, creo que estábamos muy jóvenes todos nosotros en aquel entonces. La primera versión salió en 2001, mientras esta persona, no sé cómo se pronuncia, Travis Goodyear, es de origen griego. Él estudiaba mientras desarrolló Drupal, antes de liberarme todavía sigue estudiando. ¿Pero qué es usar Drupal? Con el tiempo Drupal fue ganando mucha popularidad, muchísima de hecho. Tanto que hay muchas páginas que utilizan, que están basadas en Drupal. Por ejemplo, cosas que conocemos todos, Red Hat. Otro ejemplo, la Casa Blanca, usa Drupal. Pero les quiero hablar de algo en específico, versiones. No sé si todo el mundo siempre, por lo regular, quiere tener lo más nuevo. A veces con CMS, con software, no por así, porque estamos muy acostumbrados a cierto tipo de tecnología que nos resistimos al cambio. Esto pasa con Drupal. Drupal en estos momentos se encuentra en la versión 8. Es un CMS que ha evolucionado y está desarrollado sobre PHP, solo que ahora utilizan otro tipo de frameworks. ¿Y por qué la versión 8 no es tan famosa? Porque cambió totalmente el modo en que se desarrollaba sobre sí. La versatilidad de Drupal nos permite desarrollar nuestros propios módulos, nuestro propio contenido. La versión 7 no es compatible con la versión 8. Entonces, todo lo que está hecho en Drupal 7 no se puede migrar del todo hacia Drupal 8. Es por eso que Drupal 7 sigue siendo la versión más popular, seguida por el 6. Y si se dan cuenta, esta información que es de hace muy poco, de 2017, de febrero de 2017, hace unos cuantos días. Hay gente que todavía utiliza las versiones 4. Esto puede ser bueno, puede que sea bueno. Depende del contexto. Pero, ¿qué tan utilizado es Drupal? En estas estadísticas que estamos viendo aquí, nos damos cuenta de que Drupal no es el CMS más utilizado. Las rayitas verdes representan el total de CMS que utilizan en el mundo.
¿Quién lleva esta estadística? Esta página llamada W3H. Si se dan cuenta, Drupal es en tercer lugar. No es tan famoso tal vez como WordPress o como Joomla, pero está entre los puestos más importantes. ¿Por qué hacer una herramienta entonces para Drupal si no es el más importante? Ahorita les voy a hablar de eso. Drupal es un escáner de vulnerabilidades, únicamente. Ese es el logotipo de Drupal. De Drupal. Drupal.org prácticamente nos da toda la información que vamos a necesitar para escaneos. Ellos publican muchísimas alertas de seguridad, que es lo que utilicé para crear la base de datos, de la que más adelante les voy a hablar. Está hecho totalmente en Python 2.7 con un par de módulos programados en C. ¿Por qué 2.7? Porque compatibilidad. Muchas cosas aún no son compatibles con Python 3. Cuando me asignaron este proyecto, el nombre original de este proyecto era Drupal. Drupal se llama, perdón. Pero cuando empecé a investigar más, me di cuenta de que este proyecto ya existía, no tenía alguien más. Y de hecho me di cuenta de que había muchísimos escáneres de vulnerabilidades para Drupal, muchísimos. Que no fuera famoso era otra cosa. La cuestión es que estos escáneres solo hacían una cosa, se enfocaban en una sola cosa. Por ejemplo, verificaban módulos instalados, solamente eso. Verificaban solamente temas o solo la versión. Lo interesante de esto es que a pesar de que hacían tan poco, un escáner de este tipo estaba alrededor de los $99. Si les interesa uno, pueden descargar este. Es una extensión de Chrome, solo que tienen que pagar $99 para usarlo. ¿Y qué hace mi herramienta? Todo lo que les dije lo hace la herramienta. Lista módulos, lista temas, lista páginas de archivos de configuración expuestos y la versión. Todo eso lo hace en el escaneo simple. Pero, ¿cómo es que hace esto? Muchas cosas que nosotros instalamos al momento de levantar un servicio, lo dejamos por defecto. Esto hace que las aplicaciones sean vulnerables por defecto. Si nosotros dejamos las cosas como vienen por defecto, muchas veces están orientadas a un ambiente de pruebas, a un ambiente productivo. Otra cuestión que es importante que me encontré al momento de desarrollar este proyecto es que los headers y el Drupal nos dan muchísima información, sobre todo de una versión específica o de módulos. Los hashes de cada uno de los archivos de configuración expuestos nos dicen muchísimo, porque para cada versión, por ejemplo, la 8.1.0.2, la 8.1.0.3, cambian al momento de que nosotros obtenemos este hash. Esto me sirvió muchísimo para tener la versión específica, ya sea de módulos o del core. Utilicé Python porque es muy fácil, muy muy fácil, escanear la red en Python. ¿Y para qué escanear la red? Para generar una base de datos de vulnerabilidades, de módulos. Y esto es la llave de la herramienta. Todas las vulnerabilidades, absolutamente todas las que van saliendo, que tienen que ver con Drupal, cualquiera de sus versiones, de sus módulos o de sus temas, o del mismo core, se encuentran en algo que se llama que Drupal nombra Security Advisories. Esto lo divide en vulnerabilidades del core, vulnerabilidades de proyectos que pueden ser módulos o temas, y vulnerabilidades de servicio público. Esto se refiere a módulos que desarrollan los terceros, no los desarrollan Drupal propiamente, y no son los mismos terceros quienes descubren estas vulnerabilidades. ¿Por qué funciona esto? A pesar de que Drupal publique esto, este tipo de vulnerabilidades, esto no siempre debería haber una actualización. No porque haya una alerta de seguridad, va a actualizarse el CMS enseguida. Usualmente este proceso no es automatizado, por lo que un administrador de Drupal tendría que estar muy al pendiente de esto y usar una implementación. Cuando vamos a pasar un poco a cómo funciona esta herramienta. Usualmente estamos acostumbrados a que una herramienta se instale con un script de instalación, es lo más fácil, o con un gestor de paquetes, por lo que hice que fuera lo más fácil posible.
con un estudio de instalación. Se instalan las remesas automáticamente, por ejemplo, de Skylight, Tor. Tor es interesante, ahorita lo vamos a volver a contar porque Tor. Al momento de la instalación se genera una base de datos. Esta base de datos es la que les comenté. El algoritmo parsea todas las páginas que tengan vulnerabilidades de Drupal, extrae información y lo guarda en una base de datos. Hace casa la base de las vulnerabilidades con los módulos o con el core. Esta es una captura de lo que van a ver después de haber instalado la aplicación. Cuando ustedes instalan la aplicación, se les va a abrir. Van a poder utilizar el comando Drupal como parte del mismo sistema para que no tengan que estar viendo OPT, por ejemplo. Esto ya va a estar dentro de los binarios. Se va a poder ejecutar así de fácil como lo vemos aquí. Pero veamos cómo funciona. Si nos llegamos a equivocar, nos va a decir todas las opciones que tenemos. Pero también tenemos una opción de ayuda para que los niños sabemos cómo usar esa herramienta, es lo más normal. Como podemos ver, tengo varios tipos de escaneo, de programar varios tipos de escaneo. Por ejemplo, un escaneo completo, un escaneo simple con opción de D, la opción de utilizar un proxy.
Y no pasó nada. Felicidades a quien configuró ese grupal. Así es como se usan videos rasgos. Así es como utilizamos Luscan. Pero eso no es todo, eso no es todo lo que va a utilizar, lo que va a hacer. Valores agregados. ¿Qué tiene la herramienta que no tiene otras herramientas? Cuando yo estaba escaneando, a veces trabajar en un entorno comprado, como se dice, no es suficiente. Y tal vez lo hice, tal vez no, pero ¿por qué no mantenerme anónimo? ¿Por qué no implementar algo como un proxy que me conecte desde otro lugar del mundo, tal vez? Implementé solo una herramienta, la opción menos todo, nos conecta a algún lugar del mundo y nos regresa toda la información que nos regresaría localmente. Por ejemplo, aquí tenemos otra prueba de concepto con homines. Era mi página favorita. También se puede utilizar proxy, aunque eso lo hacen muchas herramientas ya. Y como les mencionaba, se pueden utilizar scripts propios. Por ejemplo, aquí yo tengo un script de ataque de diccionario para probar credenciales válidas para un ingreso a Drupal. Por ejemplo, aquí encontré algo como admin, user. Eso estaba controlado, eso lo hice yo. No nos había ido a estudiar. Otra cosa, se incluye junto con la instalación de esto, manuales. ¿Por qué? Para que la gente haga sus propios scripts. Como en NMAP, se viene con un manual de cómo programar con Google. Solo que esto es a Python, está más accesible. Y el reporte ya se había hablado, pero ¿por qué es importante el reporte? Sobre todo de este tipo. Pues porque es lo que vamos a entregar a nuestro cliente, a quien nos encargue de hacer esto. Y sobre todo, nos va a servir mucha utilidad a nosotros. Por ejemplo, ese es el reporte que se generaría a partir del script que corría anteriormente. Nos mostraría las credenciales válidas añadidas únicamente. Compatibilidad. Hasta ahora es compatible con sistemas derivados de Debian. Si se dieron cuenta, esto fue probado en Kali. Kali es derivado de Debian. También lo probé en sistemas derivados de Red Hat. Lo probé en Incentus y funcionó adecuadamente. Black Arch. Si funciona en Black Arch, no se ve si funciona con Arch. Y en BSD, aunque BSD es un poco complicado de configurar en principio, sí, no es recomendable, aunque funcione. Pero ¿dónde conseguimos esta herramienta? Hasta ahora no me han dicho si va a ser pública, ¿no? Pero ustedes la pueden conseguir directamente con el Departamento de Auditoría y Nuevas Tecnologías, en el UNAM CERT. ¿Qué le voy a hacer a esta herramienta? La voy a dejar ahí. De hecho, me gustó muchísimo desarrollarla. Quisiera implementar más scripts, pero no solamente dejarlo hacia Drupal, sino hacerlo más general. Y sobre todo, mantener el proyecto actual, porque pues, no he tenido mucho tiempo, pero me gustaría seguir dando seguimiento al proyecto. También implementar más métodos de escaneo. Utilicé lo más que pude los métodos de escaneo que existían, pero debe de haber más, siempre hay más. Y también quisiera darle compatibilidad con Windows. Usualmente los usuarios no utilizan Windows, utilizan más Windows. Independientemente si son administradores de sistemas o cualquier otra cosa, utilizan más Windows. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? De esta herramienta, del desarrollo de esta herramienta. Las vulnerabilidades no dependen del CMS. Depende de las personas que lo configuran. De hecho, Drupal es un CMS que mucha gente odia. ¿Por qué? Porque es muy difícil de configurar. Muy, muy difícil. Y muy difícil de mantenerlo y asegurarlo, sobre todo. Por eso la gente odia Drupal. Lo he escuchado muchas veces, de hecho. Encontré este video para mí sobre Django CMS, que se llama Los amigos no dejan a sus amigos usarlo. Pero Drupal solo es para quien puede configurarlo. Lecciones aprendidas. Le puse el 6 porque en respuesta a incidentes este sería el último paso. Los
los arreglos de cuatro dimensiones, nunca pensé que los objetivos de utilizar se utilizan en la vida real y se utilizan para hacer documentación. Si alguien tiene algo sobre eso, más tarde les puedo decir. La serialización. Mientras yo estudiaba a nivel de licenciatura, no me dijeron que era serialización, o tal vez no me metí demasiado en esto. Pero la serialización fue de mucha utilidad para implementar los scripts. Si a todos nos enseñan serialización en las clases de programación, sería muchísimo más fácil para nosotros programar. Y un último punto. Si ustedes quieren hacer seguridad, tienen que saber programar. Y esto no es una exigencia, sino que a veces es muy difícil reinventar la red. Por decir, es más fácil hacer un script para Enigma, para una vulnerabilidad específica, que de andar buscando por todos lados cómo resolver el problema. Si supiéramos programar un poco, tal vez se nos facilitaría bastante. Y otra lección aprendida. Cuando se hace un escaneo, por lo general se toma como algo malicioso, pero esto no siempre es cierto. Un escaneo puede servirnos a nosotros para saber el estado de la seguridad de nuestro entorno. Entonces, si ustedes no saben cómo está su grupo, su CMS, ¿por qué no usan mi herramienta? ¿Por qué no usan el spam? Pónganse en contacto con el NAMSER. Bueno, muchas gracias. Esos son mis datos de contacto. Actualmente, pues, en este momento estoy en el equipo de los estudiantes del CIPN. Ellos tienen un enfoque muy diferente al del NAMSER, es más académico, más investigación, pero tal vez dentro de poco forme parte del NAMSER. Entonces, por eso puse los dos. Mi corazón está en contacto con ustedes, yo soy del pueblo. Este es mi correo y es mi página. Si quieren contactarme, mi teléfono no lo pongo, gracias. Fernando, muchas gracias por tu presentación, excelente herramienta, y en este momento damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguna persona dentro de este auditorio tiene alguna pregunta, Fernando, es un momento para hacer su mano y preguntar. ¿Alguien tiene preguntas? Por ahí atrás, el joven de café. Hola, ¿qué tal, Fernando? Tengo unas par de preguntas. Primero, la herramienta, y quiero que se encargan de hacer análisis de vulnerabilidades en grupales. Sí. Uno, cuando te compras la herramienta, supongamos, tengo un sitio, entonces, ¿qué se hace un crawl de lo que existe además de los del directorio algo común que existe en una instancia de Drupal? La otra, cuando empiezo a poner el Drupal box y veo las posibles vulnerabilidades, tal vez no me cuento un poco de eso, pero ¿muestra alguna referencia sobre, por ejemplo, los exploits disponibles para ese tipo de plugin o versión? Y la tercera, no sé si llegaste a probar tu herramienta cuando tienes un web application firewall, o sea, ¿cómo se comporta con eso? O sea, supongo que seguramente te da un dato positivo, pero no sé, ¿lo probaste, por ejemplo, con Mod Security o, no sé, un firewall como mi perra? No sé, ¿lo probaste? Bueno, para empezar, voy a resolver lo del problema. Sí, de hecho, utilizan problema. Este es un tema muy interesante porque un crawler es lo que, bueno, para los que no saben, un crawler es lo que utiliza Google para indexar todas las páginas. Es un algoritmo que visita automáticamente las páginas. Y sí, de hecho, así fue como se hizo. En cuanto a la cuestión del WAF, lo que hice para combatir un poco esto, los falsos positivos, fue crear una sesión. El socket se crea con la sesión, se mantiene abierto el mismo socket durante todo el escaneo. Entonces, si nosotros no generamos un socket por cada una de las conexiones, por cada una de las visitas que hace este escáner,
no va a generar ventas. Va a ser como si la misma persona estuviera visitando la página varias veces. Entonces, esta decisión es muy interesante porque Python como tal no encontré un modo de decisiones que fuera adecuado. Entonces estuve programando unas cuantas cosas en C. Y sí, había pasos positivos. Desafortunadamente, los pasos positivos están en los mismos problemas al SAPA. Entonces, pues hay que probarlo. Una de las extensiones que quisiera hacer de la herramienta sería que hiciera pruebas ya directamente a las vulnerabilidades, sin necesidad de que esté, de que le estemos metiendo a mano un script específico para la vulnerabilidad. ¿Y cuál es otra pregunta? Lo que los exploits, si te encuentra algo que es vulnerable, te muestra la liga, donde puedes buscar más información. Sí, de hecho, estaba como una de las consideraciones a qué más agregarle a la herramienta, estaba utilizar Exploit TV, pasear también información de Exploit TV para agregarle a la herramienta. Eso sería una animación muy sencilla en realidad, no solo que faltaría esa parte, también sería una de las cosas agregadas. También, una última pregunta. ¿Tiene alguna opción para actualizar tu aplicación? Solo con la base de datos que toma el Zoom, ¿no? En los estados de devices. Ah, sí, de hecho es menos. Ah, perfecto. Sí, es para actualizar la base de datos únicamente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tenemos una pregunta que llegó por Twitter. Recuerden a las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo, pueden enviar sus preguntas a la cuenta @oficial. Y aquí tenemos una de Andrés Hernández. Pregunta: ¿el Scania se puede integrar como módulo en OpenBAS, EMA o Exploit? Esa no era uno de los objetivos principales de la herramienta. Esta herramienta era independiente totalmente. Pero suena muy interesante la idea, de hecho, sobre todo la parte del Desktop. Hay mucha gente que utiliza el Desktop como framework base. Entonces, sería una buena opción implementar a futuro. Ok, gracias. Y tenemos otra pregunta de Anónimo. Si se ejecuta contra alguna URL, ¿hace fingerprint antes de lanzar el payload al sitio? Es que sí, en realidad lo hace. Porque puede que nos redirija a otro lado. De hecho, la redirección fue uno de los problemas que nos encontré. ¿Cómo parar la redirección cuando detecta que nosotros somos un escáner, por ejemplo, si no cambiamos el uso de ellos? Entonces, sí, hace que me reprenda. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?